Ya, animalito. ¿El ala partida o qué? Espérate que tome. El gran duque, qué bonito. Qué lástima. Cuidado con la garra, ¿eh? No te vayas a coger. Dios, qué cosa más bonita, tú. Cuidado con la garra, Javi. Que te enganche, ¿eh? No, intentar. Intenta darle la vuelta. Bueno, señores, aquí estamos en el rescate de, no sé si lo podéis ver, de este ejemplar de burra. Vamos a intentar llevarlo a que le puedan cortar una ala que, según me parece a mí, la tiene partida. Vamos a entregarlo aquí en Priego de Córdoba, a la Consejería de Medio Ambiente, a ver qué podemos hacer con él, si le podemos salvar la vida. Qué guapo, ¿eh? Vamos, Lee. Ya no la suerte, ya no la suerte. Bueno, pues ahora iremos contando la entrega del animal para que la veáis y demás. Vale, venga, súbete adelante. Te lo pones en los pies. Bueno, pues nada. Agradecer a uno de mis cazadores de la Sociedad de Coto San Nicasio, de aquí de Priego de Córdoba, se llama José Luis. Agradecerle su llamada telefónica, el cual me ha informado de que había visto este ejemplar de búho real en una circunstancia no buena. Miguel, que representa aquí la Sociedad de Cazadores, de presidente, yo como guardería, Jesús Ruiz, directivo de la sociedad, que ha participado en el rescate conmigo y me ha ayudado a intentar, si es posible, darle una nueva oportunidad de vida a tan dicho animal, tan bonito. En el cual ponemos en manos de Carlos, agente de medio ambiente, que va a ser el encargado de mirar por ahí y de intentar darle una nueva oportunidad a la vida. Con esto agradecerlo al centro de recuperación de los Villares, lo que vamos a hacer. Exacto. Con esto agradecerle a todo el mundo que hemos participado y nada, como siempre, ¡viva los cazadores y viva la casa!